Trata de entrar. Mide distancia, Ulises Andrés. En la cancha lo tiene. Don Nelson. Trata de quebrar todo lo rojo. A ver si lo logra. Se va muy bien. En la cancha lo tiene, ¿no? Correcto, Ulises. Entra de nuevo para Don Nelson. Se le va muy bien y cambia para Don Nelson. Ahora que va de lo rojo. Jugándolo, presionando. Va a quebrar Ulises. Lo hace despidiéndolo. Cae Caballero Rojo, rápido de pie, salta de nuevo en la cuerda, viene. Se va muy bien, lo engancha Caballero Rojo, tiene para ti, quiere cruzar. En el boqueo viene Caballero Rojo, en la lona Ulises, va buscando para medio mundo. Muy bien, tiene la parte de frente que se entiende Ulises. No se le entregó a ningún unión. El nombre de Caballero Rojo fue luchando en Chile. Yo luchaba muy limpio para luchar. Y me ensangrentaron tanto, tan sucio era el chileno. Me ensangrentaba, era muy rudo para luchar. Y me salía sangre de la nariz. Estaba de rojo. Todo de sangre. Cuando bajé, yo escuché que dijeron, es un caballero para luchar, pero está en rojo en sangre. Y escuché eso y digo, Caballero Rojo, me gustó el nombre. Yo me sacaba la máscara, mañana me levantaba y iba a trabajar. Yo trabajaba en el puerto y trabajé muchos años, hasta que me jubilé de estibador. Bueno, yo tengo un defecto, me faltan los dedos, tuve un accidente. Ahí puedo decir, ¿quién es el Caballero Rojo? El Caballero Rojo no tiene dedos, un accidente. El indio Cochís. El indio Cochís, un personaje sacado de la televisión del cine, ahora en vivo y en directo en la sociedad de Momento Perdido. Su rincón, señores, déjense en la mano, al centro, déjense en la mano los cuatro, déjenle la mano, no le va a romper nada, cada uno va a cumplir con su... No te vengas a gritar conmigo. ¿Quién es qué? ¿Quién es? A mí no me grité, tío Pozo. Que no es pulga. Déjense en la mano, salúdense. Déjense en la mano los cuatro, ustedes. No aceptan la mano, Mingo, no aceptan la mano. Váyanse por su rincón entonces, ¿eh? Se quédense ahí los dos. Ustedes dos también váyanse a su rincón. Esperamos las indicaciones del árbitro para dar comienzo. Quiero de André, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Ah, luchan de afuera ustedes. Es natural, Mingo, es natural que uno quede afuera. El árbitro, me parece, conoce muy poco de reglamento, ¿eh? Todo dispuesto entonces para la lucha. Sí, ¿qué venís vos? Ya puede largar. El presidente del jurado García, dando las indicaciones, amigo. Todo dispuesto para la lucha. Engancha el caballero del ring. Entregando a Cochín. Ahora rápidamente detiene el accionar. El elegante, el elástico, caballero del ring. Pepino, engancha el caballero del ring,
Cochis, lo había preparado para un molino, Vicente con ese castigo, otra vez en la rueda Cochis, entra también Pepino y el chino Lao Tse, están enganchados, están los cuatro hombres sobre el ring, Mingo el árbitro siguiendo atentamente las incidencias de este encuentro, ahí está, otra vez insistiendo con el choque de cabeza.